estar ya vieja y no puede ser responsable. No, sí, de sí, o sea, no hay... sí, porque y lo que estábamos hablando el día, parece que fue, que con lo de la Milena, que la Milena lo estuvo bien joven, pero ahí está el resultado. Ella no está vieja y ya sus niños ya los tiene grandes. Uh-huh. O sea, fue una ventaja también tenerlos a una temprana edad. Ventaja, porque cuando ella venga a tener unos 35, el niño ya está para allá, va a tener unos 12. Sí, porque fíjate que... tal vez se le va a ver hasta como un hermano. Fíjate que hace poco... No, creo que miren, como yo comando haciendo amistades por todos lados, pa. Ya me estaban contando lado, allá en Costa Azul. No, allá no, allá fue en Costa Azul, allá en un negocio por allá. Ah, este, no, pues, no, fíjate que no. No, no, allá donde fuimos aquella abeja. Bueno, yo creo que hay acciones en todos lados. Vaya, creo que dice, buscando material que no, fíjate que no, no, es, ahí no he llegado todavía. No, pero me estaba contando alguien ahí que este, ¿cómo se llama? Que tiene un hermanito que, o sea, el papá de ellos tiene 70 años, o sea, y el niño está pequeñito. Entonces, imagínate, o sea, es cierto, va para el hombre tal vez no puede haber tanto problema, ya para la mujer tiene una cierta edad de que puede ser fértil. Por ejemplo, la mamá de la Claudia. La mamá de la Claudia tiene la niña, la más pequeña, la Monse. Ella tiene qué? 52 para cumplir. Y ya cuando la Monse venga a tener unos 15 años y ella va a estar bien mayor, bien mayor. Solo que ya estamos nosotros ya más grandes ahorita. Por eso. Ajá, ya hay muchos casos así. Pero ya la última ya se le va a ver como nieta. Sí. Ajá. No se le va a ver como hija, se le va a ver como nieta. Porque yo mi mami me la va como nieta. Y la teta como tu tía, como la teta como que mi abuela. Ya la teta. Y ella se mira bien jovencita todavía, la cuñada de la Cindy, tiene sus hijos bien grandes, hasta profesionales ya. Sí. Y ella se mira bien joven, porque la muchacha se mira bien. Por eso le digo, entonces, eso de ser mamá a temprana edad trae ventajas y desventajas. Porque depende cómo usted lo quiera ver también. Depende cómo usted lo quiera ver. Porque como te vuelvo y te repito, o sea, no es bien contradictorio porque vos podés estar bicha, pero puede tener una responsabilidad como depende de una de cómo usted lo quiera ver, porque le digo, ahí tenemos el claro ejemplo de la vaya y ahí yo sé de qué otra corriente la agarra. Ella es bien responsable, ella trabaja para que su niña cuántos años tiene ella, qué, 18. Sí, y ella y yo, porque como yo pasé por allá, cuando ella nació embarazada daba hasta lástima, era una bebé ella también cuando salió embarazada, porque cuando le dicen que la niña está enferma, ella se viene del trabajo por venir a cuidarla, por eso te digo, no puede con todo, por eso te digo, vaya, la cipota trabaja, pero si ella fuera otra. O tal vez, es que a veces yo siento que la responsabilidad también... Es que depende también cómo sea usted. No, la responsabilidad también depende mucho de los papás, de los hijos. Tienen esa responsabilidad. Es una suerte que te toquen papás... Que te mantengan. Que te quieran. Que te, no, que te, de que te quieren, te quieren. No, que te mantengan. Es una que te ayuden a cuidar a tus hijos y que vos andes para arriba y para abajo. Porque hay muchos que hacen eso, de que le dejan la responsabilidad a los abuelos y ellos... Más que todo se da eso en el caso de las madres solteras, digamos. Ajá, prácticamente. Porque vaya, por ejemplo, yo cuando le dejo a Irving a mi mami, porque Damián siempre da con nosotros, yo le digo a mi mami, pero digamos, le digo, mami solo a mí le da comida. O sea, mi mami encarga de darme comida. Ya de ahí prácticamente él casi que ahí lo dejan que juegue y todo. Pero yo siempre ando con aquello también, a ver si mami le habrá dado comida. Bueno, ya vele mami, que a ver si le dio comida. Ahí arriba yo. porque uno anda con aquella pena también. Allá se la maca ya queriéndose dormir y me con una almohadita. Sí, es yo lo levanté, pero. Sí, ya lo voy a ver si lo levanto. Pues sí, papá, que no se lo duerma. No, sí, es bien contradictorio eso de las edades y de las responsabilidades, porque tener un hijo a temprana edad no es que tal vez te arruine la vida, como muchos pensamos. Porque pensamos, digo, porque yo he cometido ese error. Pero lo que pasa es que nosotros a veces pensamos de que... No estamos preparados. No, y que tener un hijo, ay, se nos cortan las salidas. Ajá, todo. Ya no podemos ir a todo eso piensa uno. Ya no podemos ir a eso, ya no podemos. Pero ¿por qué no lo hacemos yendo con nuestros hijos? Pero yo, pero lo que dije yo aquel día en el río, ¿qué necesidad también hay de eso? De ir a martirizar a los niños. O sea, vos también tenés que ver las responsabilidades. Cuando ya tenés hijos también, vos tenés que controlarte y saber de que yo no creo que vos vayas a andar con Damián en este Irvi. O sea, vos sabés que ya tus hijos tienen que estar acostados, dormidos a la hora esa. Usted me dijo ahora, va.
que por lo de la fiesta, ajá, que si iba a ir, y le dijo no, porque Irving está enfermo. ¿Cómo me voy a ir yo para la fiesta y voy a dejar al niño a mi mami? Es diferente si, por ejemplo, si usted paga, ajá, a alguien que se lo cuide. Por ese motivo, pero y no vos misma lo has dicho. Y vos sabés más que nadie, ajá, vos usted la aconseja, disfrutaste, ajá, a lo más ya no poder cuando estuviste sola. Ajá. Vos no puedes decir. ¿De cuánto va a Irving? De 25. Ah, sí. Pero disfrutó más que cualquiera de nosotros juntos. Porque esta niña no había baile que no fuera. ¿Esta fiesta de la barra no me la perdí? No, se le quedaba la Lidia. No, se le despegaba la Lidia. Fiesta de la barra, fiesta de naranjo. Y hasta ahora ya andaba haciéndole todo a don Miguelito para que, le diera permiso. Yo las fiestas de la barra no me las perdía, ajuntaba dinero porque yo me llevaba mis $20. Como ganaba $3 para juntar $20. Empezaba de enero para las fiestas. ¡Sí! Y me compraba ropa. Tus accesorios, las grandes argollas. Me dejaba la panuela de las fiestas. Y no iba a donde rabia que le prestara. ¿Y de metalillo no iba? De metalillo. ¿Cómo no? Uno hay que hacer caja, no va. Sí, pero igual también. Oye, que plata, no creas hacer caja comprando ropa. No, pero sí también me rebuscaba por comprar. Sí, pero a veces prestaba, chila. Cuando me traía dinero, va. Pero a veces Oye, la Vera, como la Vera que hacía ropa, la Vera siempre me daba ropa fiada, va. Bueno, está la verdad. Pero siempre compraba ropa. ¿Cuánto les pagaba? El baile por allá para el 2005. No, 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 siempre les lleva ropa. Y les hacía ropa y para esos días siempre me ponía ropa nueva. Era cosa seria. En el 2005 le debe. En el 2005 estaba yo en el 2005. No, ya tenía como 18 años, tenía más o menos. Porque en el 2005 tenía 11 años. Sí, porque cuando mi papi murió en el 2006. No, vaya, mi. Sí. Pues tenías 14, 15 años, porque cuando, ajá, mi papi murió en 2012, yo tenía 12, 2006, yo tenía 12 años. Ah, pues a vos tenías 14, entonces tenías. Sí, vos ya hace años que bebés, vos, mamá. Sí, ahí se oye bien tranquila. No, por eso te digo, vaya. Yo cuando la Kenny sale así, porque una cosa es disfrutar, y otra cosa es porque vos podés disfrutar sanamente también, no necesariamente que andes disfrutando a lo loco, tomando alcohol. Lastimosamente hay muchas hipotadas, cada quien se da el respeto como quiere dárselo, ¿verdad? Lastimosamente ahora en día las muchachas no pueden salir a disfrutar. ¿Quién es con el alcohol? Si, una si no es con el alcohol, otra si no andan aquí con uno, aquí con el otro, aquí con el otro, o sea, si no se dan a disfrutar. Y uno puede disfrutar de bueno, porque de yo, por ejemplo, ahora en la noche yo voy a ir a las fiestas, pero usted va a ir a comer un elote loco con carnita asada. Exacto, yo a las 10, 11 ya vengo para mi casa. Casa, ¿no? Y hay cipotas que no se conforman con a esa hora van llegando a las fiestas. No se conforman con ir a las 7, 8 de la noche y venirse a las 11. Vienen llegando a sus casas a las 4, 3 de la mañana. Y a veces tal vez llegan porque a ver en qué cama terminan, dicen. O sea, sí, porque no se dan el respeto, tal vez, como... O sea, por eso le digo yo a la Kenny, cuando le digo yo, disfrute. Como dijo la Cindy, si es a mí, es rico. Así dijo la... Así dijo la... Así que hablamos aquel día. Sí, así, o sea, que disfrute, pero también disfrutar sanamente, exacto. Ah, sanamente, porque a veces... Porque ya con alcohol en la cabeza y uno ya no sabe lo que hace. Y si después les pasa algo, no dicen, ay, pero yo... Porque yo siento que para disfrutar no es necesariamente tomarse una cerveza. No. De tomar unas 10 a 15. Es que le ya la riega, y sin necesidad de tomar. De estar con alcohol. Yo siento